Chris Pine disfruta su debut detrás de cámaras de Un afortunado soñador. En el cine, Chris Pine ya había tomado el mando de la nave Enterprise como el Capitán Kirk en Star Trek, y para seguir conservando el título se convirtió en el piloto Steve Trevor, que enamoró a la Mujer Maravilla en el universo de DC. Después pasó al mundo de Marvel cuando fue la voz de Peter Parker en Spider-Man, a través del Spider-Verso, y fue el líder de la banda de Calabozos y Dragones, casi al mismo tiempo que se convertiría en el Rey Magnífico del filme animado Wish. Pero los verdaderos superpoderes de Hollywood los consiguió ahora, dirigiendo por primera vez Un afortunado soñador, su ópera prima que también escribió y protagonizó. Chris Pine, el director de cine, probablemente aprecia al actor Chris Pine, porque sabía muy bien sus líneas. Llegaba una hora más temprano, algo que yo nunca antes había visto y me parece increíble. Eso es dedicación. Pero Chris Pine, el actor, piensa que el director Chris también es muy divertido. A lo mejor un poco desprolijo, pero genera un buen ambiente en el estudio y es una persona bastante cuidadosa.